Hola, soy Anita, de Anita Anita, y el día de hoy, que estamos ya a 3 de noviembre y hemos dejado atrás los videos de Halloween, vamos a comenzar con la temporada que también me gusta mucho, que es el otoño. Ya viene Thanksgiving y para eso les traigo unas recetas deliciosas a base de pumpkin para todos aquellos amantes del pumpkin en esta temporada. Bueno, si ustedes quieren saber cómo preparar estas ricas, deliciosas, sabrosísimas galletas de pumpkin, aquí los dejo con los ingredientes. Una taza y media de azúcar morena, una taza de harina, también puede ser harina integral, 2 tazas de avena o harina de avena, 3 cuartos de mantequilla, de preferencia que sea suave, una cucharada de vainilla, 2 cucharadas de canela en polvo, 2 huevos, media cucharadita de clavo molido, 1 cuarto de cucharita de nuez moscada, media cucharita de polvo para hornear y media cucharadita de bicarbonato, 1 cucharadita de sal, 1 taza y media de chocolate semi amargo y 1 taza de puré de calabaza. Bueno, vamos a comenzar primero agregando la mantequilla en un tazón y en esta misma vamos a estar agregando la azúcar morena. Y vamos a incorporar muy bien estos dos ingredientes. La mantequilla de preferencia tiene que ser blanda para así facilitar esta mezcla y no nos queden ninguna especie de grumos. Una vez hecho esto, vamos a agregar los huevos y vamos a también a batirlos un poco para después incorporar la taza de puré de calabaza junto con el chorrito de vainilla. Vamos a incorporar muy bien estos ingredientes que vienen siendo todos los ingredientes líquidos. Y vamos a reservar para ahora comenzar a trabajar con los ingredientes secos. En otro tazón vamos a agregar todos los ingredientes secos que son la harina, canela, nuez moscada, sal, bicarbonato, todos los demás ingredientes que son secos y los vamos a mezclar muy bien con la ayuda de un tenedor. Después de haber hecho esto vamos a tomar de nuevo nuestra mezcla de los líquidos y vamos a ir incorporando poco a poco la mezcla seca. Y vamos a mezclar muy bien hasta que quede completamente disuelta toda. Van a quedar los grumitos, claro, de la avena, si es que ustedes decidieron utilizar la avena entera. Después de haber mezclado bien, vamos a incorporar las chispas de chocolate. Y de nuevo vamos a mezclar perfectamente hasta que quede una mezcla más o menos espesita. Después, en un molde como para galletas, yo le puse un poco de aceite en spray, solamente para evitar que se peguen las galletitas. Y le vamos a ir dando forma a nuestras galletas. Eso sí, les doy un tip y un consejo. Hagan sus galletas mucho más chiquitas y dejen un espacio más grande entre ellas. Las vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit alrededor de 15 minutos y nuestras galletas han quedado listas. Aquí como pueden ver, las mías se me pegaron un poquito y en este caso un mucho y para esto utilicé un cortador en forma de huevito. Muy sencilla y aunque lleva muchos ingredientes, la verdad es que la mayoría de ellos ya los tenemos en casa o son súper fáciles de conseguir. Como pueden darse cuenta, yo reutilicé la pumpkin que usamos para Halloween. A mí solamente me gusta como que pintar la pumpkin por fuera para de esa forma no tirar dinero a la basura y poder reutilizarla en las recetas. De esa pumpkin me salieron aproximadamente 4 tazas de puré de pumpkin que nos pueden servir muy bien para 3 o 4 recetas.
Bueno, si este video les gustó, los invito a que le den like, se suscriban si aún no están suscritos a este canal y me ayuden compartiendo este video o el video que más les guste. Tengo en meta llegar a los 1000 suscriptores antes del fin de año y para eso ocupo de su ayuda compartiendo los videos y este canal. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Les recuerdo que tengo mis redes sociales que son Instagram, Facebook y Snapchat. No olviden pasarse por allá. Y también los invito a que aquí abajo en los comentarios me dejen saber qué es lo que les pareció esta receta. Y si ustedes son amantes del pumpkin como yo, déjenme saber hasta en qué se pueden comer ustedes el pumpkin. Bueno, muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo en uno próximo. Bye.